Queridos, buenas tardes. Ya estamos, este video está pasando a ustedes a las 12 cuando les prometí. No estamos en vivo, ustedes ya se han dado cuenta, ustedes ya se dieron cuenta. Tenía un detalle que no estaba muy segura, pero lo que quería era cumplirles. Acá estamos, tenemos todo listo para nuestra queso hoy, el queso de girasol, como les había prometido, pero saben, a partir de mañana ya voy a estar segura y a partir de mañana vamos a estar en vivo, la clase va a ser en vivo. Queremos interactuar, pero igual, por favor, en el video, en la parte de abajo, queremos escucharlos, quiero escucharlos a todos, los niños y los niños, yo quiero que los niños participen en estas clases, los esposos, si están en la casa todos, que todos puedan participar y que en algún momento cuando la mamá, persona que quizás es la que está más en la cocina, no puede hacer algún día los quesos, que sea el esposo, qué lindo, ¿verdad? O los niños, qué hermoso, hay niños que tienen talento bellísimo y se les puede también desarrollar. El día está espectacular, hermoso, un sol suave, delicado, bellísimo. Esta mañana la brisa parecía que estuviéramos en la playa. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Y quiero hacer un llamado también a las mamás. Queridas, nos tenemos nosotras que cuidar. Cuidarnos mucho, levantarnos temprano, tener nuestra meditación, tener momentos de silencio, de encuentro con nuestro Dios y también hacer ejercicio, tomar mucha agua, estar listas, queridos, para y saludables para poder dar salud y llevar también buena comida, alimentación, todo a nuestros hijos y que todo marche lo mejor posible. Bien, yo quiero mostrarles hoy algunas cosas, algunos elementos que vamos a estar usando estos días. Discúlpenme. Quiero mostrarles los tipos de aceites que usamos, algunos de ellos. Acá tenemos el aceite de coco. Este ya está próximo a acabarse, pero gracias. Tengo más. Está el flax oil. Es muy bueno, también orgánico. Tenemos el aceite de aguacate. Fabuloso. Este aceite de aguacate es el que resiste más altas temperaturas. Así que si queremos cocinar con aceites en algún momento, este es el más saludable, el más recomendable. Y tenemos el aceite de oliva extra virgen, también prensado en frío, primera prensada, en inglés, en español, bueno, a veces un poquito diferente. Y este es un recipiente que cuando compro el envase grande de aceite de oliva, me gusta tenerlo acá en uno más pequeño. Muy bien, esta es la parte de los aceites. Para estos días vamos a hacer hoy, quiero que conozcan el girasol, para aquellos que no lo conocen, ¿verdad? La semilla, la mayoría de nosotros lo conocemos. Mañana vamos a trabajar las almendras, vamos a hacer queso de almendras y algunas otras sorpresas. Y tenemos los cashews. Este está recién compradito, lo compré la semana pasada y no lo he reenvasado, lo tenía en el refrigerador. Muy bien. También vamos a trabajar con la levadura de la levadura nutricional, que es esta. ¿Saben? Esta levadura no nos debe faltar. Si ven, es como en hojuelitas. A mí me gusta este, que es en hojuelitas. Hay molida también, pero me gusta más esta. ¿Por qué es importante usar la levadura nutricional? Y esta se la vamos a echar a todos los quesos. Querido, nosotros la usamos mucho. Yo compro en buena cantidad, la coloco en este frasco grande, la tengo en el refrigerador también, o en un lugar donde la temperatura sea bien fresca. Esta levadura es muy rica en complejo B. Riboflavina, niacina, tiene vitaminas, tiene minerales, también tiene fibra, tiene proteína, pero una de las cosas que la hace súper especial es el sabor. Ella nos da el sabor del queso parmesano. Es increíble. Es un elemento natural. Es orgánico, es vegetal, no es animal. Porque esa es nuestra idea, ¿verdad?
y nos da un sabor exquisito a las ensaladas, los dressings, los quesos, las sopas, cuando hacemos proteínas para reemplazar, ¿verdad? Para tener una buena cantidad de proteínas, esto. No dejen de comprarlo. ¿Dónde lo compran? En el Health Food Store, en la tienda de naturista, pero también por Amazon y más en la tienda naturista. Ok, queridos, para nuestra receta hoy vamos a necesitar las medidas, ¿verdad? Una espátula. Las medidas que vamos a usar son una taza, pero vamos, yo voy a trabajar 2 tazas de girasol hoy. Tenemos la medida de media taza y la medida de 1/3 de taza. También vamos a usar la medida de las cucharitas. Tenemos la cuchara. Vamos a usar 2 o 3 cucharadas de levadura. Por eso vamos a usar esta. Y esta es para la sal en estas pequeñas medidas, 1/8. Y también para si le quieren echar un poquito de pepper o de cayenne. Vamos a usar limón. Como ven, tenemos acá el limón. Vamos a colocarlo de regreso acá. Quería mostrarles que acá tengo el limón. Vamos a usar limón. Zumo de limón. Vamos a usar ajo. Y vamos a usar, acá lo tengo, el girasol. Esta semilla de girasol, acá está el ajito que vamos a usar. Esta semilla de girasol, yo puse a hervir agua, unas 3 tazas de agua, y puse el girasol en agua hirviendo por 10 minutos. Miren cómo queda el agua queda negra, ¿verdad? Esta no la vamos a usar, esto es para botarlo, solo quería que ustedes vieran el color. Después de tenerlo 10 minutos en agua hirviendo, o lo pueden dejar en remojo durante la noche, después le dan una enjuagadita con agua hirviendo y queda listo para que lo pongamos, lo coloquemos en el blender. Vamos a colocarlo acá. Este Vitamix es el que nos va a ayudar. Como les mencioné, yo estoy haciendo 2 tazas. Por lo general me gusta hacer un poco más de cantidad, no una sola taza, porque vamos a ver las variaciones que podemos hacer con este queso. Entonces es muy bueno hacerlo de una vez, ¿verdad? Aunque somos mi esposo y yo solos en la casa, me gusta hacer en cantidad y tener suficiente. A una taza de girasol remojado, vamos a colocarle de 1/3 a media taza de aceite. El aceite le recomiendo que sea aceite del más líquido posible, que sea bien suave. Este de aguacate me gusta mucho. Además, el de aguacate no tiene sabor, pero el de olivas es muy saludable, es muy bueno también. Así que vamos a echarle media taza, pero como tengo 2 tazas de girasol, voy a echarle la otra taza de aceite, ¿verdad? La otra media taza. Media taza más de aceite. Muy bien. ¿Por qué el aceite? Queridos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, la digestión. Muchas veces tenemos problemas, hay problemas digestivos y es porque falta lubricación, falta aceite, y para el cerebro también. Por eso es muy importante la calidad de aceite que usamos, para que lo podamos usar no tan libremente, pero sí con un poco más de libertad, porque nosotros necesitamos, imagínense, si usamos el aceite de coco, 2, 3, 4 cucharadas al día de esto, para que nuestro cerebro, nuestra digestión, todo marche bien. No usar los aceites comerciales, canola, no, ninguno de esos, o que son de producto de origen animal, no. Todos estos vegetales, el flaxseed es fabuloso, de semilla de linaza. Discúlpenme que no les dije antes de qué se trataba este, pero es de semilla de linaza. Muy bien, a este continuamos con nuestro queso. Como son 2 tazas de girasol, vamos a echarle 4. Una de limón,
dos, tres y cuatro. Si de pronto queremos que nos quede un poquito más acidito, siéntanse libres. Todos estos ajustes se los hacemos al final, ¿verdad? El ajo ya lo tiene allí. Vamos a echarle la sal. La sal. Qué importante es la sal, ¿verdad? Si no tenemos la sal, no encontramos los otros sabores, porque la sal realza los sabores, lo mismo que un poquito de heat, por ejemplo, del cayenne o del pepper. ¿Y qué tipo de sal vamos a usar? Todo debemos mirar que sea lo que realmente nuestro cuerpo necesita y lo que provee nutrientes, elementos a nuestro cuerpo. La sal del Himalaya, la pink, la rosada, es buenísima. Que sea sal de mar sin procesar, la del Mediterráneo, buenísima. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Girasol, una taza. Media taza de aceite de olivas, el más líquido que ustedes vean. O aceite de aguacate o de coco. Elijan el aceite, ¿saben? Experimenten. Hagan ustedes sus propios cambios de acuerdo a su paladar, de acuerdo al paladar de la familia. Y cada día van a hacer cambios y no nos vamos a cansar. Cada día las cosas van a saber más delicioso. ¿Por qué estamos haciendo estas clases, queridos? ¿Por qué estamos compartiendo esto? Yo sé que ustedes tienen mucho para compartir y fabuloso. Vamos a hacer un foro para que todas podamos compartir. Pero lo importante es para que poco a poco, o aquellos que tienen esa fuerza de voluntad fuerte, que cambien el queso, producto de origen animal, y la leche. Como mencionamos el sábado pasado, el queso, la leche, los productos de origen animal tienen la propiedad de producir inflamación en nuestro cuerpo. La mayoría de enfermedades provienen de inflamación. Entonces, si vamos eliminando todo lo que produce inflamación, vamos a tener mejor salud. Por otro lado, el queso produce mucha flema, inflamación y flema. Dos cosas muy, muy malas para nuestro cuerpo. ¿Y qué viene en el queso? ¿Qué viene en la leche? ¿Qué viene en los productos de origen animal? Todo lo que el animal padece. Y cuando no lo padece, entonces son drogas, ¿verdad? Antibióticos, hormonas, cantidad de cosas. Alguien decía que el queso y la leche son productos, son concentración de muchas cosas desagradables que no lo quiero mencionar ahora. Yo quiero que pasemos un rato bien, bien contentas, bien felices. Vamos ahora a licuarlo. Aquí tengo mi agua para ir tomando agua. Me hace mucha falta. Vamos a procesarlo. Si tienen un procesador, un NutriBullet, un blender regular, una licuadora regular, es lo que tengan. No es necesario que tengan nada especial para esto. Con los elementos que tenemos, podemos usarlos de la mejor manera. Delicioso, delicioso. Permítanme que no traje una cucharita para ir probando. Permítanme, la saco de acá. Vamos a ver cómo está. Les cuento que de sabor está exquisito, pero le voy a echar un poquito, un hit de cayenne. A mí me encanta el cayenne. El cayenne es muy saludable. En otro de los videos, en otro de los momentos que nos encontremos, vamos a hablar sobre el cayenne. Usar un poquito, solo que le dé un hit suave. Muy bien. Ahí ya está, que no se nos vaya a pasar. Y le voy a echar un poquito de leche. Cuando ustedes vean que lo quieren un poco más
sueltito, como para un spread, para un queso crema, entonces le agregamos un poquito de leche. Yo tengo, pueden usar leche de almendras, leche de soya, esta es orgánica, no dulce, y de soya, ¿verdad? Vamos a echarle un poquito. Recuerden, si la hacemos solo, un poquito, sí, le pueden agregar un cuarto de, menos de un cuarto de tacita. Si ustedes le agregan leche o agua al queso, le va a durar un poco menos, hay que comerlo más rápido. Pero si solo le agregan los primeros ingredientes, les va a durar 8 días o más. Les cuento, esta receta me la dio mi hermano Santiago. Él de pronto nos va a escuchar y él sabe que me encantó y por eso quería compartirlo. ¿Verdad? Les dije 20 minutos para el queso y no se van ni 15 ni 10 minutos. Es súper, oh, quedó una crema deliciosa, miren ustedes. Quisiera que estuvieran ustedes acá con nosotros para que la pudieran disfrutar. Muy bien, voy a explicarles algo más que quiero compartir con ustedes. En caso nuestro, como estamos solo mi esposo y yo, a mí me gusta empacarlo, almacenarlo en recipientes pequeños, no en uno grande. Y entonces, ¿qué hago? Vamos sacando de a poco. Vamos sacando de a poco. Tenemos acá uno. Y me gusta porque si voy a visitar a mis hijos, o ellos vienen, a menudo nos estamos viendo, entonces hago... Les doy uno a ellos, otro para nosotros, ¿verdad? Y así todos disfrutamos de estas delicias. Miren qué rico. Este lo voy a echar todo ahí. A veces hago un poco más, 3 tazas, por ejemplo. Miren qué cosa rica. Y miren el color. Es extraordinario. De verdad que quisiera que ustedes estuvieran acá para probarlo. Voy a tomar un poquito más. Una crema, queridos, una crema deliciosa. Muy bien, voy a dejar este ahí, voy a dejar este así y voy a explicarles algo más a esto que ustedes ven acá. Ustedes lo pueden colocar en un recipiente donde ustedes tengan para organizar, para arreglar un dressing. Voy a mostrarles cuál tengo yo. Tengo este, en este. Entonces, ahí coloco el resto de salsa. Le echo más limón. Le echo... más aceite, digamos, coloco una parte de este, unas onzas del queso, le coloco el doble de limón y aceite y le echo un poquito de hierbas de Italian seasoning, por ejemplo, sal, pepper, luego lo bato bien. Y queda un dressing espectacular, que también les va a durar varios días en la semana. No traten de licuar, de colocar acá mismo el aceite, el limón y licuarlo, porque se les va a poner en una pasta, se va a solidificar. Por eso les digo, echan todos los ingredientes acá, baten y queda listo. Queridos, otro ingrediente, otra receta más con el ajonjolí. Perdón, con el sunflower, con las semillas de girasol. Le pueden colocar acá mismo
o en un procesador. Acá tengo, por ejemplo, el procesador. En este aparato, ustedes pueden colocarle ahí un poco de tomate, cilantro, un poco de cebolla cabezona y le pueden colocar nuestros queridos hermanos mexicanos que manejan también estos ajís, estos sabores tan ricos, le pueden colocar un pedazo de poblano, lo que ustedes desean y lo trituran un poco con un poco más de agua y de aceite. Y tienen un dip delicioso para comer con tostaditas, para comer con vegetales, con zanahoria, con apio, palito de vegetales, para una reunión o para estos días de fiesta en familia en la casa. Queridos, espero que les haya gustado. Espero que lo practiquen y que nos cuenten cómo realmente les parece. ¿Saben? Estoy muy contenta porque este es un medio muy hermoso donde podemos compartir y pasar un rato agradable, media hora más o menos, ¿verdad? Inviten amigos, inviten personas, envíenle mensaje, envíenles el link y que ellos también puedan disfrutar y puedan beneficiarse, queridos. El propósito es ese, que hagamos cambios. Los cambios que son necesarios que hagamos, eliminar lo que no nos va a ayudar a nuestro cuerpo. Y, por otro lado, traer esas recetas, traer esos elementos que muchas veces no los conocemos o que los conocemos y se nos han olvidado. Entonces, tratar de mejorar nuestro sistema inmunológico. Todo lo que sea saludable para nuestro cuerpo, que no produce inflamación, que ayude a nuestro cuerpo, de una vez el sistema inmunológico mejora. Un abrazo gigante para todos y los espero mañana en la cita. Un beso, Dios los bendiga y feliz día.